¿Sabes quién jugó también al Real Madrid? Que, Julio que también Iglesias. me gusta. Julio Iglesias. Julio Iglesias también. Pero, ¿te acuerdas del jugador alemán Paul Breitner? Sí, Paul Breitner. Es muy antiguo. Muy antiguo. Ganó el Mundial del 74 con Alemania. ¿Sabes cómo lo llamaban? ¿Se jugó en el Madrid? Llegó a jugar en el Madrid. ¿Lo podemos buscar? Sí, hombre, claro. ¿Lo podemos buscar? Había en internet. Jugó Stilike en el Madrid. Schuster. Sí. Digo alemanes que hayan jugado en el Madrid. Vale. Breitner llegó a jugar en el Madrid. Paul Breitner. Breitner. Bueno. ¿Sabes cómo lo llamaban a Paul Breitner? ¿Cómo? El mostachudo filántropo. El mostachudo filántropo. O sea, antes se ponían apodos a futbolistas mucho más guapos que los de ahora. La verdad que sí. Estabas narrando, bueno, porque ahora se ponen otro apodo, a como Vicente del Bosque, ¿sabes cómo? Acosador, violador, no sé. A Vicente del Bosque le llamaban cámara lenta del bosque. Claro. Porque jugaba así. El mostachudo filántropo. Jugó, ¿verdad, Fernández Fernández? En sí, del 74 al 77, según la ¡tómalo, página del tómalo! Real Madrid. No hay datos que se me resistan. Con los marcados 10. El mostachudo filántropo, porque era como Sócrates. Buen mostacho, la verdad, ¿eh? Era como Sócrates. Sócrates, el jugador brasileño. No. Ah, vale, no el filósofo, iba a decir. Eran gente con conciencia muy de izquierdas, con esa conciencia de justicia social, y él pero, daba parte de su dinero siempre a obras... A los comunistas y todo eso. A los comunistas. Pero un segundo... Lo llamaban el mostachudo filántropo. Pero claro, porque sería de la RBA, entonces. Claro, él venía de esa zona, exacto. ¿De la zona buena? Él venía del otro lado del muro. De la zona buena. De la zona buena, ¿no? De la zona buena. Vamos aquí a... Vale, entonces ya se puede cerrar el episodio... Bueno, el episodio de jugadores antiguos que valen la pena. Hay muchos más. Raúl González Blanco, que es el mejor. Raúl González Blanco. ¿Eres fan de Raúl González Blanco? Un jugador con suerte. En el rebote. Oigan. ¿Todos los valores? Me parece que no era de la Alemania buena, era de Baviera. No te saques la polla, ¿eh? ¿Qué es tu forma de arreglar? Cuando yo acierto un dato, Fernanda... No rascar mucho más. Cuando yo acierto un dato, miro al abismo. Hay un vértigo ahí. Me la estoy jugando. Es cara o cruz. No hay que seguir forzando la situación porque a lo mejor no tengo razón en todo lo que digo. Seguramente no. No pertenecía a la RDA, pero a lo mejor su madre sí. Vamos a mirar. Busca la madre, busca Paul Breitner madre. La madre, venga. Busca al Paul Breitner abuela. Bueno. Busca Paul Breitner abuela comunista. Que sepas que esto busca no es... Busca la película Goodbye Lenin. Que sepas que esto no es la vida moderna, Juan Ignacio. Aquí no se pueden hacer chistes con el Madrid, ni con el madridismo, ni nada de eso. Vale. ¿Vale? Aquí estamos. Con el Madrid. Con el Madrid. A muerte. Con Karim Benzema sobre todo. ¿Estamos o no? Estamos. No quiero bromar. No. Gracias por mi sitio. Bueno, entonces ya empezamos con el... Le costó un poquito al principio. Karim Benzema al principio. Nacho. Al principio. Nacho. Puto paquete. Nacho. Nacho. Hasta que no Nacho. Llegó, hasta que yo, es que además... Hasta que no llegó Zidane. Karim Benzema, como entrenador Karim del Benzema Madrid. No es el tipo de persona con la que tú quieres enemistarte, te lo digo. O sea, es que no te conviene nada. Entonces a ver si me lleva alguna fiesta.